famoso está en la red de hombres, tan empeñado, que lo veo crecer día a día, lo veo con mucha sabiduría, con muchas herramientas, con un hombre con mucha fe. Eso reconforta mi corazón totalmente, ¿no? Y no hay forma de agradecer a Dios día a día, ¿no? Por lo que está haciendo en mi esposo, en mis hijos y en mí. Bueno, la experiencia con mi papá era policía. Primero que me dijo fue, no descuides a tus hijos. Se me hacía un poquito complicado al comienzo combinar mi trabajo, porque de verdad que mi trabajo, es prácticamente defensa, ¿no? Del territorio peruano, ¿no? Y entre ellos incluye muchas cosas que debe hacer un militar. Para poderlo cruzar y enlazar con estar con Dios, se me hace un poco difícil. Traté estudiando mi Biblia, estudiando quizás unos cursos anteriores, pero faltaba algo, ¿no? Una herramienta, algo que me ayude. Y ahí es donde pregunté por Red de Hombres. Entonces llevé mi primer curso que era Hombría, ¿no? De verdad que me impactó. El regalo que más me ha dado Dios es hacer el curso con mi hijo, ¿no? Nos ha unido más, compartimos las tareas, compartimos exámenes, vamos juntos, son tiempos de calidad, inclusive hablamos del tema y nos unió más. Yo creo que los hijos de mis hijos se darán cuenta más que yo, ¿no? De estas generaciones que ha cambiado la vida, ¿no? Con su Red de Hombres. La Red de Hombres lo puedo simplificar con una sola palabra, ¿no? Yo creo honor. Me da honor. Y ese honor se pasa a mi familia. Yo creo que generación en generación voy a formar algo, ¿no? Que mi papá también me dio. Por todos lados se amarra que uno tiene que haber un esfuerzo. Y el esfuerzo, al final, sale una recompensa. Y la recompensa es esta, vivir feliz, en paz, tranquilo, ¿no? Y con las herramientas que uno tiene.